Buenas, mi gente, ¿cómo están? Un saludo tengan todos nuevamente, una vez más por acá. Vamos a estar reaccionando a este estreno, a esta colaboración de Carly Uchis y Karol G, Labios Mordidos. Esto fue en este tema de Labios Mordidos. Ella cantó un pedacito en los premios, en los Billboard. Sí. Sí. Nosotros estuvimos reaccionándole a esa recopilación de ese... ¿Eso fue la segunda canción que ella cantó? Yo creo que es la primera. Ah, sí. Creo que es la primera. Ah, bueno. Hey, entonces, vamos a reaccionar a este estreno, a este featuring, mi gente. Acuérdense de suscribirse para que la family siga creciendo. Compartan, dejan un like, así nos apoyan, no cuesta nada regalar un like. Nuevamente, una vez más, gracias por el apoyo, gracias por todo. Pero vamos a ir directo al grano, como dice el dermatólogo. Vamos allá. Diablo, qué clase de llanta tiene la guagua. Esa guagua está dura. Pero viste, lo que me está gustando es que este video está empezando así como si fuera una película. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Qué clase de calidad hay aquí, bro. Vamos allá. Eso. Oh, esa llanta anda en bola. El hueso, pero esa chihuahua, ¿cuánta gente están bajando de ahí? El diablo todos colorado. Todos son Barbies. Todos son Barbies ahí. Karol y Karol G, la combi perfecta para olvidarse de ese mal. ¡Ah! La nena está encendida. ¿Qué va? Espérate, vamos a darle este inicio, mi gente. Pero la descuartizó aquí esta entrada, ya, Uchi. Ya, ¿eh? Ya, ya. Ya, ya. Rompió durísimo. La nena está encendida, se me pega como un tatú. Yo te doy garantía que no está más dura que tú. Y el flow que le está metiendo Uchi. Oh, criminal. Criminal, durísimo. Mira esta casa también. No, no, aquí hay un video, una producción. Ni hablar. Y lo que me está gustando es que tiene el, tú sabes, el reggaetón. Ajá. Sí, perreo. De la perreo, mata. Sí. Del perreo rico. Sí. Vamos allá. Que Dios me le bendiga ese culo que se pega. El hueso. Empezaron las palabras explicitonas aquí, durísimo. Dale suave, la mía, Uchi. Te veo acelerar. Qué rico está este beat. Es que una vez que yo lo prendo, nunca paro, paro. Ten cuidado que yo no hablo, yo disparo, paro. Así que aún no sabes, te lo dejo claro, claro. Que jugar conmigo siempre sale caro. Siempre sale caro. Así que jugar con ella siempre sale caro. La niña vale mucho, parece. Está dura esta barra aquí que tiro, ¿eh? Vamos a meterle atrás. La letra está dura. ¿Eh? Está dura la letra. Sí, está muy, muy está buena. Está rompiendo Cali. No, no. Cali está metiéndole duro, está rompiendo. Porque sí, nosotros oímos un pedacito de la canción, pero la parte que cantó Karol G en sí, los Billboard. Y tú sabes, durante esta parte del video de Karol en los Billboard, yo estaba esperando por el perreo, ¿sabes? Perreo lo máximo. Sí. La respuesta aquí. Hey, vamos allá, mi gente. Que jugar conmigo siempre sale caro. ¡Diablo! Labios mordidos, que guantes que le bajan por el ombligo. Espérate, vamos a escuchar aquí bien, mi gente. ¿Cómo que bajan por el ombligo? Mira, dale suave, no aprietes mucho. Mordidos, que guantes que le bajan por el ombligo. ¡Bomba! Está perdido, una muñequita y una peli Tarantino. Suave, estás advertido que es bien probado.
encanta. Gusta esto, loco. ¿Qué clase flow tiene la Uchi esta? Uf. Y el Vine a Hablar. ¿Qué clase de ritmo más rico le han metido? Reggaetón, reggaetón. Del reggaetón, duro, reggaetón. Del rico. ¿Qué clase de está rompiendo. No, está rompiendo duro. La producción, oh my God. Lo prohibido, yo te doy duro, mami, yo te castigo. ¡Oh, mamá! La nena está encendida, se me pega como un tatú. ¿Qué dice? ¿Eh? Que me pegue como un tatú. Ey, algo así, vamos bueno a escuchar eso. Bien, a ver. Está bueno eso. Ey. No, la letra que está echando el flow, que está metiéndolo aquí Kali Uchi, está brutal. Dice que la nena está encendida, se le pega como un tatú. ¿Sabes que el tatuaje cuando se pega en la piel no se quita? ¿Sabes? Entonces usó esa bueno, metáfora está bueno, ahí. Está bueno eso. Oh, está dura la letra. La está echando riquísimo aquí Kali. Okay. Que Dios me le bendiga ese culo que se pega. Andan explosivos aquí en el video. Andan atómica y pico. Pero ahí hay una clase. Está matando, está matando. Duro, duro. Y una clase calidad que hay aquí. Nivel. Oh, duro, qué clase colaboración esto. Diablo, pero eso está lleno de tatú, de verdad. A ver, vamos a ver aquí. Mira eso. ¿Qué dice Kali? Es que no se puede ver bien. Hola, no sé qué, no se entiende bien. No, dice Kali Uchi, ¿no? Ajá, sí, ajá, Kali Uchi. Kali Uchi, Karol G. Karol G. Ya. Yeah. Ah, oiga, qué duro quedó esto, loco, en el video. Qué tocado, ¿eh? Sí, está tocado. Qué duro quedó eso. Mira, pero lo cogimos así de momento porque me fijé en el tatuaje, pero es difícil de ver en esa escena esa talla que usaron ahí. Eso quedó brutal. Quedó duro, duro. Vamos allá. Hace video este. Mira, yo soy suavecita como miel y coco. Siempre rica, dulce como arepas de choclo. Ok. Mira, ella se puso mojada. No, ya se pone loquita cuando yo llego. Oh my God. No, eso es como el reggaetón de antes, ¿sabes? ¿Qué clase cambio aquí de reggaetón en esta pista? Ahora sí, ¿qué clase de producción aquí? Se la comió el productor que hizo esto. Qué duro está, mi gente. Esto está durísimo. Ella se puso mojada. No, ya se pone loquita cuando yo llego. María, Jenny, Catalina y Sonia. Amo mis brasileñas y mis colombianas. Dominicanas, ¿oh? Lesbiana, tú me das las ganas. ¡Diablo! ¡Qué rico quedó ese cambio ahí! Espérate, vamos a escucharlo de nuevo. Me gusta con el can can. A ese que el fondo ese que sí, le metieron ahí. Sí. Eso todo quedó. Todo el mundo conoce eso. ¿Eh? Todo el mundo conoce eso. Ese ritmo, el can can. Ya eso es lo que viene. Oiga, qué rico está este cambio aquí. ¡Qué clase de colaboración, mi gente! Ganas borricuas, amo mis mexicanas. Y esta noche soy lesbiana. ¡Ah! Tú me das ¡can can ganas. Can! Y Karol aquí ni hablar. Ese Karol tiene un talento. Karol G, es Karol G. No, Karol G, es Karol G. Le mete un flow y un talento. Duro. Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú. Que Dios me le bendiga ese culo que se pega. Mira, denle suave. Que andan explicitona. Ah, oh, clase B, tiene loco. Agresiva con esa carita cute. La tiene bien montada en todo su neighborhood. Balita corta. Esta parte fue lo que cantó en los Billboard, ¿no? Esa parte. Sí, esta parte. Fue el adelanto que ella dio en los premios Billboard, que fue lo que le estuvimos reaccionando a la recopilación que hizo de los temas que ella cantó en los Billboard. Sí. Oh, pero eso está... Mira, la cogimos ahí.
Mella, que ya tú sabes, fumeca y pico. Qué duro. Vamos allá. Ese clink, 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 clink de ese ritmo está. Diablo, qué clase de tema. Esto es un palo, no un palazo. Un palo. Duro. ¿Va? Oye, Carol, aquí anda explicitón zona. Calientita, ven y caile. Un brillito de trovero y pa' bajarle. Calladita pa' que no lo sepa nadie. Se desnudó, yo no dejaba de mirarle. Ese tatuaje en la espaldita me dejó sin aire. Espérate, voy a escuchar aquí. Dice que, creo que dijo, ese tatuaje en la espaldita la dejó sin aire. Mirarle, ese tatuaje en la espaldita me dejó sin aire. Sí, porque los colombianos hablan con un acento, sí, yo le descargo el acento a los colombianos. Hablan con un acento bacán, sí, casi no se le entiende, hay que cogerlo. Pero quedó duro eso. Una letra aquí, una colaboración durísima. No, la de flow. Cuando estás en día se me pega como un tatú. Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú. Más chimba que tú. Esa parte ahí, vamos a escuchar aquí, esa parte. Pero eso fue la guagua, ¿no? Espero que no. La llanta. Bueno, no sé si fue la guagua o la llanta, la explosión. Ahora vamos a verlo. Pero aquí Cali Uchi. No, Cali está matando. No, la está matando. Le metió un flow ahí. Durísimo. Pase talento. Sí. Talento duro. Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú. Está bacán. Qué duro quedó ese video. Aquí hay una grabación a un nivel que ni hablar. ¿Qué clase de producción está más dura? Y van de mano como si fueran pareja. ¡Diablo! Eso no tiene nada que ver. No, pero bueno. Sí. Pero el que digo que la parte así del video de la afirmación, que eso quedó duro. ¿Sabes? Como que si fueran pareja, algo así. El video. Está duro. Y hey, mami, cómo se le ve rico ese tatuaje. Mami. Estos chimbam blancos son una descarga, bro. Me vamos a escuchar de nuevo. Mami, cómo se le ve rico ese tatuaje. Hasta dónde le llega, maestro, pues yo veo. Pero, disculpen, mi gente. Voy a dar ese pejito otra vez para escuchar ahí. También disculpe que lo pare y eso, pero por copyright y derecho de autor, es candela. ¿Hasta dónde le llega, maestro? Pues yo veo. Reggaeton. Así mismo. Switch to Chrome to easily store your passwords, so you can sign in with just a click. Bueno, mi gente. Hasta aquí la reacción de este junte, de esta colaboración de Cali Uchi con Karol G. Que un temazo. Un temazo. ¡Oh! Aquí hubo una colaboración dura, riquísima, en letra, en flow. Uchi esa derramó flow ahí. Riquísimo le echó ahí en este tema con Karol. La ponchó duro, 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 duro. Déjenme saber su criterio, su opinión ahí en la cajita de los comentarios de este tema, de esta colaboración que hizo Karol. Para mí esto estuvo... Oh, me encantó. Brutal. Bueno, mi gente, acuérdense de suscribirse, compartan, dejan un like, así nos apoyan, disculpen. Nos vemos en la próxima... Chao. Chao.